¿Estás cansado de vivir estas situaciones? Por fin, un método entretenido y educativo al mismo tiempo. Paula Rodríguez. Miriam Aguilera. Araceli Muñoz. Y Juanfran Rey. Hoy, terremotos. Comencemos por el principio. La corteza de la Tierra está formada por una docena de placas de aproximadamente 70 kilómetros de grosor, que flotan sobre un océano de roca líquida llamada magma. A estas placas, llamadas placas tectónicas, llevan moviéndose millones de años hasta llegar a la forma que hoy conocemos, originando los continentes y los relieves geográficos, en un proceso que continúa hoy en día. Habitualmente, estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos, estas placas chocan entre sí, como gigantescos témpanos de tierra, impidiendo su desplazamiento. Cuando esto sucede, se acumula gran cantidad de energía, que en algún momento se liberará. Esta energía liberada es lo que se denomina sismo o terremoto. Las bordes de estas placas se denominan fallas, y es aquí donde se originan el 90% de los terremotos. Su foco de inicio, llamado hipocentro, es el punto en la profundidad de la Tierra donde se libera la energía, y un epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra que está directamente sobre el hipocentro. Los terremotos se miden a través de un instrumento llamado sismógrafo, que registra en un papel la vibración de la Tierra producida por el sismo. Estos gráficos se llaman sismogramas y nos informa de la magnitud y la duración. La secuencia típica de un terremoto es: primero, el arribo de un ruido sordo causado por las ondas P compresivas. Luego, las ondas S cortantes. Y finalmente, el retumbar de la Tierra causado por las ondas superficiales. Como podemos comprobar en este vídeo, un terremoto puede resultar muy ruidoso. Esta sería la situación normal. Intensidad y magnitud de los terremotos. Para poder describir la fuerza de un terremoto y los daños que produce, se han confeccionado escalas que miden la magnitud y la intensidad de los sismos. La magnitud es una medida objetiva de la energía de un sismo, que medimos a través de la escala de Richter, basándose en los datos de un sismógrafo. Es una escala que crece de forma exponencial, por lo que el paso de una unidad a la siguiente supone multiplicar la energía por 10. En la escala Richter se clasifican hasta 12 magnitudes. Un terremoto de magnitud 12 en la escala de Richter partiría la Tierra en dos. Al año suelen producirse más de 1 millón de terremotos, entre los cuales más de 1000 causan daños graves y una veintena de ellos superan la magnitud 7. El mayor terremoto conocido en el mundo se produjo en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. Ocasionó 6000 muertos y produjo un tsunami que causó víctimas en Hawái y Japón. La intensidad de un terremoto es una medida subjetiva de los efectos de los sismos sobre los suelos, personas y estructuras hechas por el hombre. No usa instrumentos, sino que se basa en las observaciones y sensaciones ocasionadas por el terremoto. Es útil para describir el terremoto en zonas en las que no hay sismógrafos próximos y para comparar los terremotos antiguos. Existen varios tipos de escalas, entre los cuales la Mercalli tiene 12 grados y es la más usada internacionalmente, y la MSK es la que se utiliza en la mayoría de los países europeos y es la oficial en España. Va del grado 1 al 12. El grado número 1 en la escala MSK está registrado solo por los sismógrafos más sensibles y no afecta a objetos, ni edificios, ni estructuras. En el número 3, los edificios no sufren daño, aunque algunos objetos colgantes pueden balancearse ligeramente. Puede ser notado por unos pocos dentro de casa, sobre todo en reposo. La vibración es comparable a las provocadas por un camión. En un grado 7, la mayoría de la gente está asustada e intenta correr hacia la calle. Los muebles se desplazan y pueden llegar a volcarse. Los objetos caen de la estantería y se produce daño grave a edificios viejos. Las chimeneas se desploman y aparecen grietas en los edificios, y se producen pequeños corrimientos de tierra.
En el grado 12, el máximo que podría darse, todas las construcciones son destruidas, el terreno y el paisaje cambia, así como el cauce de los ríos, y se producen tsunamis. Como podéis ver, un terremoto puede causar muchos daños y muertes, pero además puede tener otros efectos secundarios, como por ejemplo la licuefacción, que produce movimientos en grandes terrenos debido a la filtración de agua al exterior. Pero el efecto secundario por excelencia se desarrolla cuando un terremoto sucede en medio del océano. La gran acumulación de energía entre las dos placas se acumula lenta y silenciosamente, hasta que la presión produce una fuerte elevación de la placa, que subduce, creando olas de hasta 30 metros de altura, que se desplazarán a lo largo del océano, con velocidades superiores a los 800 km hora, hasta alcanzar las costas cercanas. El primer efecto de un tsunami es la bajada de la marea. Estas imágenes tratan de tsunami ocurrido en 2011 en Japón. Como se puede observar, las medidas de prevención son las adecuadas. Gracias a los rompeolas se evita el choque directo de la ola, pero en este caso no es suficiente para que la marea penetre hasta alcanzar a la población. En este otro vídeo podemos comprobar en primera persona cómo se vive el tsunami en Japón y lo peligroso que puede llegar a ser. Otro peligro fundamental es la rapidez con la que actúa un tsunami. En 30 segundos la tierra pasa a formar parte del mar. Y en solo 4 minutos puede desaparecer una gran ciudad.